Hola, ¿qué tal? Bueno, les voy a mostrar rápidamente cómo buscar la organización, cómo buscar esta ayuda, ¿sí? Entonces escribes Jugendmigrationsdienst, por ejemplo, pones Berlín o pones la ciudad donde tú vivas, ¿no? Por ejemplo, yo pongo Ludwigsburg, les voy a mostrar donde yo vivía y la organización que me ayudó. Hay varias, ¿no? Varias ONGs, Caritas, Diaconi, Cruz Roja, pero creo que la que más se encarga de eso, o por ejemplo la que a mí me atendió fue esta, Caritas Ludwigsburg Balingen, esta fue la que me ayudó, me asesoró. Tú le das clic a la ciudad, bueno acá ya está, Ludwigsburg, y mira acá ya me sale, por ejemplo buscas acá, acá ya me sale, mira acá, Jungens Migrationsdienst, cuando no encuentres, buscas así, ¿no? O en Google, eso no pasa nada. Entonces, Jugendmigrationsdienst Beratungsstelle für Junge zu Wanderer bis Sexualisbeich Jaren. Entonces, acá, bueno, lo que indican es que esto es para chicos de entre los 12 y 26 años. Bueno, la mayoría yo sé que están entre esas edades, los au pairs o lo que sea. Entonces lo que ayuda, esto es ayuda, ahí mismo dice, para inmigrantes. Entonces así, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que ellos ofrecen? Ellos ofrecen Hilfe, orientación, ¿no? La primera orientación de tu llegada, de qué hacer, de dónde inscribirte, para el doctor o cosas, ¿no? Bueno. A gente que no lo necesita, ¿no? Pero si necesitas cualquier cosa, ahí está. Socialpedagogische. Te ayudan para un curso de alemán, se llama Integrationskurs. Bueno, eso depende si toca averiguar más y si los offers se pueden aplicar, pero bueno. Individual Integrationsförderung. Esto te ayudan también a la integración social, cultural. Y esto es importante, mira, te ayudan a. Con preguntas que tú tengas para formularios, sí, para llenar formularios, cualquier formulario que tienes que llegar, llenar un formulario en, no sé, en la embajada y no sabes cómo, te ayudan a llenar esos formularios, a mí me ayudaron, te ayudan para conseguir Ausbildung si no encuentras, para registrarte. Y lo más importante acá, Aufenthalt, bueno, Aufenthalt quiere decir estadía, como estadía. Te va a ayudar con tus preguntas de cómo hacer para quedarte en Alemania, a qué derechos tienes, a qué puedes apelar si no tienes ninguna visa y te quieres quedar. O sea, ellos te ayudan con eso. Por si no tienes dinero para un abogado, por lo menos ellos te pueden ayudar con información y te apoyan, ¿no? Y nada, el resto es para eventos culturales, sociales. Ya, hasta inclusive para instituciones, bueno, hay más, pero para lo que nos importa más que todo es para esto, ¿no? Eso es todo. Entonces, ustedes sencillamente llaman, preguntan, es gratis. Y nada, eso es todo. Caritas me gusta, pero miren, acá yo abrí otro, está ahí Avo, ofrece casi lo mismo. ¿Sí? Eso no importa. Busquen las organizaciones que son gratis y ellas. Acá hay otra, Jugendmigrationsdienst Neukölln, esta es de Colonia. Bueno, eso era todo, solo quería mostrarles y les voy a dejar los links, pero ya saben, pueden buscar en Google y cualquier cosa me escriben en los comentarios. Muchas gracias.